¿Qué onda, mis chavos? Muy buenos días, muy buenas noches, otra vez en otro video de Clash of Clans. Aquí estamos en guerra todavía y como ustedes ven, vamos perdiendo 72 a 69, un promedio que no es tan lejos que podemos ganar todavía la guerra y todavía faltan pues muchos ataques por delante. Pues yo apenas hice uno, llevo solo uno, pues me falta el último, pero ese lo voy a hacer ya cuando vaya a acabar la guerra, para ver si necesitamos estrellas o a ver qué puede pasar. Uno nunca sabe, ¿me entienden? Aquí con mi bro Big Dragón. Vamos a ver, que está lleno, dice que tiene dragones y magos. Bueno, pues lo voy a pedir. Voy a pedir para que, pues, si me quieren atacar, pues. A ver qué me quiere donar mi bro. Ahorita va a donar. ¿Qué me donó? Mago. Es un dragón y mago. Digo la payut, mi bro. Bueno, como les decía, diciendo, pueden acelerar sus cuarteles y todo, porque tienen, recuerden que tienen hasta el 7 de enero. Ahorita voy a acelerar mis minas, 6 minas, 6 gemas para mis 6 minas, para poder terminar de mejorar mis nuros. Porque ya quiero pasarme para. Ahí está mi bro. Ya quiero pasarme para ayuntamiento 9. Y pues aquí un saludo para Big Dragon, que está en Clash of Clans Honduras. Que son vídeos. Dice que no para YouTube, pero aquí ya se molió aquí porque este video va para YouTube, papá. Bueno, chicos, entonces quiero hacer un ataque con pecas y con 4 pecas y no, con 5 pecas y con 3 dragones, y no sé cómo me vaya a salir, la verdad, porque nunca he atacado así. Pues vamos a intentar ahorita a ver qué podemos agarrar o qué puedo conseguir. Lo que ahorita realmente ocupo son monedas de oro para poder aumentar la mejora de mis muros. Ya me faltan poco. Ayer estuve contando mis muros, cuántos muros me faltaban, y prácticamente salieron que me faltan 65 muros, que es mucho 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 oro, porque cada muro son 500 mil monedas. Entonces imagínate, 65, me faltan varios milloncitos. Pero ahí poco a poco vamos. No es de, como dicen, no, Roma no se construyó de un día para otro, fueron muchos muchos días. Entonces pues espero que mis muros, ya de aquí al 7 de enero, ya estén todos mis muros mejorados para darle al ayuntamiento 9 con mi bro Leo Spartan también, que Leo Spartan está en mi mismo clan, y él también ya mejoró todos los muros, nomás está mejorando unas cositas para tirarse para para Ayuntamiento 9. Bueno, bueno, vamos a atacar así. Vamos a tirar 1, 2, 3, 4, 5. Ok, y acá vamos a tirar esto. Y acá vamos a tirar y acá vamos a tirar estos dragones por acá. Y acá este otro dragón, porque me está matando mis pecas. Este cabrón me mató un peca ahí. Nah.
No quiero que me maten mis pecas. Vamos a ver, ya me mataron mis pecas. No, 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 no. Entonces quiero. Yo quiero que me mate mi dragoncito. No, no, no. Yo no tengo pecas por aquí. Nomás tengo dos pecas en medio. Ya vi el hechizo de gallina. Mi dragón se fue. Pero. Ya me. Ya este. Ya. Ya robé la mayoría de oro. Lo que sí. Veo que mis pecas no me van a dar con esta arquera, porque esta arquera le está haciendo mucho daño a mis pecas. Pero ahí me robé todo el oro. Ahí sí, ya. Se me fueron mis dos pecas, nomás queda uno. Nada, están haciendo mucho daño. No, no creo que me dure este peca, no. Bueno. Pero pues, agarré 10 copas, 11 copas y agarré 283 mil monedas. Es algo que en verdad pues ocupo, ¿verdad? Y por las tropas no me importa, puedo perder cualquier tropa ahorita, pues tengo mucho elixir que no ocupo en verdad. Aquí si pueden ver ustedes cuánto tengo, 5.376.000. No lo ocupo eso. Y aquí en el castillo. En el castillo pues tengo más elixir oscuro y no lo ocupo en verdad. Entonces pues, ¿qué vamos a hacer? No puedo hacer nada. Vamos a hacer más hechizos de curación y de veneno. Y vamos a estar preparado para mi segundo ataque. Voy a tener que mandar un dragón por acá. No, ya no puedo dar nada. Me tengo que deshacer ese dragón porque voy a hacer para mi segundo ataque. Bueno, en verdad, no, no lo voy a hacer ahorita. Porque. Nada, no lo voy a hacer ahorita. Ahorita lo que voy a hacer es. Vamos a ver con qué puedo farmear. Voy a robar con estos gigantes y con magos y gigantes. Voy a buscar algo, un ayuntamiento que esté fuera nomás para agarrar algo con el dragón. Para robar copas, porque en verdad ese dragón no lo ocupo. No lo ocupo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. Rapidito, rapidito. Vamos a ver qué puedo encontrar por aquí. ¿Qué encontramos por allá? Por aquí, por allá. No hay muchas, no hay muchas cosas que encontrar. Entonces, pues, vamos a tener que tirarlo así. Por así para que me lo maten mi dragoncito. Un solo dragón. Vamos a ver. O robar un poquito de oro, aunque sea, pero no, no hay nada ahorita. Todos están dormidos porque es Navidad. Ya es. Bueno, ni es. Ya es. Ya menos se acerca el año nuevo. Espero que para todo este día que estamos, 31 de diciembre, se la pasen bien, se puedan disfrutar con su familia, que pasen un bonito año nuevo con su familia, que Dios les dé mucha salud, mucho trabajo y muchas ganas para seguir en esto de los juegos, de los gaming, todo, todo, muchas ganas y pues para que todo les vaya bien a ustedes, ¿me entienden? Y espero yo ganar un poco más de suscriptores, perdón, y pues salir adelante, ¿me entiendes? Y ser alguien aquí conocido en YouTube y pues
Hay que echarle ganas para esto y eso es lo que estoy haciendo. Bueno, aquí estamos con el dragoncito robando un poquito de oro. Pues no es mucho, ¿no? Pero algo es algo. Vamos a ver si lo más, si destruye este cañón que se vaya para la otra mina. Ah, se vino para acá abajo. Ay, se viene para acá. Aquí no tengo nada. Aquí no hay nada. Y se sigue viniendo para acá. Ah, ya no hay nada. Bueno, chicos, esto es todo. Ya saben, feliz año nuevo. Suscríbete para que seas el próximo en ver el video. Y pues eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.